¿Cuántos son? ¿31? 31. ¡El Chachi! ¿Augusto? Agustín. Puta madre, no le he puesto a grabar. ¿Cómo estamos abajo de pantallas, chicos? ¿Cómo es? No ve nada. Pero si tú grabas, ¿no? Ahí pasa ni veo nada. El alfajor en la quinta, espero que lo disfruten. Ahora arranca el show. El alfajor, tal cual lo conocemos hoy, tiene su origen en la cultura árabe. Su antigüedad se remonta a los principios del siglo XVIII y consistía en... no, mejor que se lo cuente mi amigo. Se lo presento. Mi amigo Emir Armalamasa. Permíteme que te cuente que entre las costumbres de mi pueblo, la que más me gusta es el alajó. El término alajó tiene sus raíces en la palabra árabe al-hasú, que significa rellenos. El alajó es una deliciosa tableta barrecita a un turrón a base de una pasta de nueces, almendra y miel. Mis antepasados llevaron esta delicia con ellos para comer con los amigos. Ya ubicados en España con nuestra historia, quedó claro que la invasión musulmana dejó su impronta y sus costumbres, entre ellas el alajú. Pero los españoles lo mejoraron, le aportaron todo lo suyo, ¿verdad, amigo Paco? Paco. Para llevar a la familia. ¡Ah, qué chorrada! Claro, y así llega este tradicional producto al puerto de Buenos Aires. Pero recala luego en una provincia mediterránea, bella y cautivante por sus paisajes. Para esta etapa, la etapa cordobesa, también tengo un amigo para presentarles. Se llama Armando. Armando Tapas. Pero le decimos el Nero Tapina. Ponemos apodo todo, loco. Por eso, a este producto tradicional que trajeron los gallegos, enseguida le pusimos el alfajor. ¡Ja! ¡Ay, lo hicimos redondito! ¡Redondito, eh! Le agregamos frutos de la sierra, miel, dulce de leche, por supuesto, que es un invento argentino, papá. Y en otra ocasión le pusimos hasta chocolate también, y quedó mortal. Entonces este es el mejor alfajor cordobés, el alfajor La Quinta, loco. ¿Qué lo hacen acá nomás? Lo vago, la planta de Villa Carlopá. Ahora les vamos a contar cómo se hace el verdadero alfajor cordobés. ¿Qué dice usted? Comenzamos por la masa de las tapas. La masa de nuestro alfajor se realiza con 5 ingredientes. Harina, huevos, margarina, azúcar y la miel. Nuestro alfajor en su elaboración no lleva conservantes artificiales. Nosotros utilizamos la miel, que es un conservante natural, que le otorga a nuestra masa una durabilidad de 60 días y aparte tiene una propiedad. Le otorga a nuestro alfajor la humedad, permitiendo que tenga el mismo sabor que el primer día de elaboración. Una vez mezclados los ingredientes y habiendo logrado la masa del alfajor, se produce el estiramiento de la misma y su posterior corte de tapa. Una vez cortadas las tapas, estas ingresan automáticamente a nuestro horno túnel de última generación. La longitud de este novedoso horno túnel permite que las tapas se cocinen uniformemente de afuera hacia adentro.
Pero eso es una masita, loco. ¿Y dónde está el alfajor? No, amigazo. Espera un cachito. Ahora viene lo mejor. No te apures, che. Señoras y señores, con ustedes, el corazón de la fábrica La Quinta. ¡No, mortal, loco! ¡Parece la NASA esto! ¿Qué es lo que hacen acá adentro? Ahora te cuento en detalle cómo funciona cada sector. Sector 1, dosificadora. Es la primera máquina en la línea de producción. Consta de un cono metálico en su parte superior, denominada tolva, y allí se introduce el dulce de leche o dulce de fruta, de acuerdo con la producción del día. También hay dos cilindros de metal, que están paralelos al cuerpo de la máquina. Estos son los cilindros de las tapas. En el centro se encuentra el pico dosificador, que entrega una dosis de 25 gramos a cada alfajor. Después están los niveladores, que sirven para lograr que cada alfajor tenga la altura indicada y evitar así que estén torcidos. Otro componente importante de este sector es la bañadora. Esta es la segunda máquina en la línea de producción. Consta de una resistencia que calienta el almíbar o chocolate a una temperatura de 70 grados y lo expulsa por medio de una lluvia, que va bañando cada alfajor y luego, por medio de una bomba de aire, quita el excedente de cobertura de cada alfajor para que estén cubiertos todos por igual. Sector 2. Aquí lo primero es un túnel de secado. El túnel es la tercera máquina. Tiene aproximadamente 6 metros de longitud. Es de acero inoxidable. Y dentro del mismo existen dos turbinas. Una que expulsa aire frío y la otra expulsa aire a temperatura ambiente, lo que permite que nuestro alfajor esté completamente seco en un minuto y medio. A la salida del túnel los recoge una cinta transportadora, que es una máquina de última generación, la más nueva en nuestra línea de producción. Funciona trasladando los alfajores secos hasta la envasadora. En su recorrido existen 4 sensores que van controlando el peso, la temperatura de cada alfajor y detecta cualquier anomalía que pueda existir. En el caso de que ello ocurra, tiene el poder de frenar todas las máquinas de la línea de producción, gracias a que estos sensores están integrados con un panel de LCD que verifica constantemente todo el proceso de elaboración, garantizando la extraordinaria calidad de nuestros productos. Sector 3. La última pieza de nuestro esquema es la envasadora. Consta de unos rodillos en su parte superior, donde se coloca el papel que va a envolver a cada producto. En su parte media se encuentra el conformador, que recibe el papel de la envoltura, donde se introducirá el alfajor. A su lado está la máquina fechadora, que le coloca la fecha de vencimiento a cada alfajor, terminando todo el proceso en un cortante llamado mordaza, que corta y sella cada alfajor. Este sistema, llamado Flow Pack, termosellado especial, permite que nuestro alfajor conserve todas sus cualidades sin necesidad de conservantes, tal como lo exige nuestra antigua receta familiar. Una vez que ya se terminó de envasar el alfajor, se colocan en graneles. Estas son cajas con 240 alfajores del mismo surtido, divididas en 3 pisos de 80 unidades cada uno. Este es el último paso antes de ser enviado a los locales de venta, para de esta manera terminar confeccionando las cajas que pronto vendrán a nuestro salón de ventas. Bueno, amigos, ahora ya saben cómo hacemos nuestros alfajores, cómo los envasamos y lo buenos y ricos que son. Pero les pregunto, ¿ahora les gustaría saber qué es ser un... Fuertes aplausos para alfajores las manos, chicos. ¿Te gustó, chico? Lo que es bonito, relaciones, especialidades, más de 100.000 cosas por día. Espero que lo hayan disfrutado y gracias por visitarnos.
Chaca, se caigo. El otro. Las cajas. Ahí te pula su puto. Ya voy, ya listo. O todo es puro. Sí, Jairo. Oh, la tienda. ¿Dónde está el mini polas? Mira las flyers. Vamos pasando, por favor. Yo voy a pasar un par de cositas y yo lo dejo libre. Dos cosas. Las alfajores que nosotros amamos vienen de esta caja, de 6 y de 12. Los alfajores que vienen de esta caja son el doble de tamaño de los que ustedes probaron recién en la entrada. Los que ustedes probaron así pequeñitos, la única presentación que vienen es en esta bolsita que la vacía de la camiseta argentina, son todos de chocolate, trae 10 unidades y tiene un valor de 1.800 o llevan en promoción 2 iguales por 3.000 pesos. Los demás son todos de doble tamaño, en caja de media docena y de docena. Si se quieren acercar a los distintos compradores, ahí tienen especificado el boost, el precio por docena y por media y las promociones por 2 y por 3 cajas. Tienen toda la línea de dulces, licores, escabeches, conitos, colaciones, cualquier pregunta, mis compañeros y yo lo atendemos. Si quieren algo de las islas o de las bótolas, lo alcanzan hasta acá. Nosotros no cargamos y mis compañeras se cargan mejor. Muchísimas gracias por su visita y que tengan una buena tarde de cierre. Tres por dos.